Horas después de haber sido atropellado, perdió la lucha por sobrevivir el pasado domingo en horas de la tarde en la carretera que de Jalapa conduce al municipio de Mataquescuintla. Específicamente en el caserío El Divisadero, bomberos voluntarios fueron requeridos en el lugar, prestándole los primeros auxilios a Jaime Haroldo López Jiménez, de 19 años. Fue llevado aún con vida a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa, en donde los profesionales en la medicina hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero por la gravedad de las heridas que presentaba, horas después falleció. Jiménez presentaba trauma en ambas extremidades inferiores, dos heridas cortantes en la región del cráneo, así como fracturas expuestas en el antebrazo izquierdo y fracturas en la extremidad inferior izquierda, mismas que le ocasionaron cuando se conducía a bordo de una bicicleta y fue atropellado por un microbús que se dirigía con dirección hacia la cabecera departamental. A la emergencia del Hospital Nacional se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil, quienes coordinaron la presencia del auxiliar fiscal del Ministerio Público, quien a su vez llegó acompañado con peritos en recolección de evidencias para levantar el acta de rigor del cadáver y remitirlo a la morgue del INACIF para la necropsia correspondiente. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.